Del bolero swing de Tony Cenet a la sensualidad de Cristina Gisso, pasando por el flamenco oblicuo de Diego Carrasco, la guitarra de blues hondo de Raimundo Amador y el fado de la portuguesa Ana Moura. Estas son algunas de las propuestas de la nueva edición del ciclo Los que siempre vuelven, que se celebrará en el Teatro Arbolé de Zaragoza del 17 de enero al 4 de abril. Músicas generacionales y músicos singulares para una programación que cree en la cultura y apuesta por la diferencia. Los que siempre vuelven es un ciclo de música que es del segundo año, que responde a un concepto pues muy utilizado además hace muchísimos años, que es la afinidad de ideas. En realidad todos los que vuelven es porque responden a un concepto de afinidad de ideas con la sala, ¿no?, y con la programación que hacemos. En la cena repartimos una trucha y en la ducha compartimos la toalla, más después nuestra pasión tampoco es mucha, ni pensamos en pasarnos de la raya. Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del todo en el rebo. Haciendo un poco de broma, ya que estamos en un teatro infantil y titiritero, música adulta en un sitio infantil. Música adulta porque el nicho que estamos buscando de público, que el año pasado nos quedó claro que era válido, es un nicho reducido, puesto que el teatro tiene unas 200 y pico plazas y de cierta edad. Y también por nuestra propia edad generacional, yo que conocemos, por eso artistas como Cristina Gisso, Raimundo Amador, Tony Cenet o Chico Ocaño, que rozan los 50 años, pero que están vigentes, son los que vienen a cubrir este hueco. Ven a roparme el alma, mi vida, que siento frío. Borraría más de mil lunas, pero no sabría. En estos tiempos donde la cultura pasaba a ser algo prescindible, nosotros creemos que no, y los artistas que vienen, el público que nos visita y la misma gerencia y que organiza el ciclo, pues cree que sí, que lo inútil también es útil, ¿no? Y a eso responde los que siempre vuelven, ¿no? Contigo, solo contigo, todo es lo que parece. Nada vuelve a ser lo mismo.